vieron el, los partidos de la Liga Nacional de estas primeras tres fechas, pero el nivel es muy, muy, muy lejano a lo que se está jugando hoy. Y es porque Honduras perdió los últimos 20 años. Los perdió porque no hizo trabajo profesional en divisiones inferiores. Estos muchachos que ahora están jugando en las elecciones y que están en primera división en los países europeos, son jugadores que han nacido producto de los trabajos que se han realizado en, en esos países donde el fútbol es, en los últimos 20 años, realmente una profesión. Antes, en, en el siglo pasado, sí, había trabajo, había buenos entrenadores, pero lo que desarrolló el fútbol en todo el mundo en los últimos 20 años es algo que pone a las elecciones en un nivel superior, notablemente superior. Si usted analiza estas jugadas, agarre una jugada, cualquiera. No le pido que agarre un gol, pero agarre un gol en la concepción de la jugada, no tanto en la definición, pero agarre si quiere también la definición y busque jugadas parecidas en el fútbol hondureño. No existen. Porque los futbolistas no han sido educados con la técnica ni han sido preparados en canchas adecuadas. Esas son canchas donde prácticamente es como estar jugando en una alfombra. Nos quedamos atrás, sinceramente, nos quedamos muy atrás y no crea que solamente estoy comparándonos con Europa. En Europa los que pueden jugar son México y Estados Unidos, Costa Rica, a veces, pero México y Estados Unidos... Están ya en un nivel muy superior. Esto que le estoy diciendo hoy no lo decía yo en los años 80, ni en los 90, ni en, ni en principios de este siglo. ¿Por qué no? Porque en ese momento Honduras tenía una generación privilegiada de futbolistas que hoy no la tiene. Bueno.